como las dos bandas que más le gustaban, las Cigarreras y las Tres Caídas de Triana, crecieron con él y siempre soñaba lo mismo. ¿Y si un día tocaran juntas mis dos bandas? ¿Cómo sería eso? ¿Y si yo lograra un día verlas en un mismo escenario? El chaval soñaba y soñaba. ¿Y si tocara la una alguna marcha de la otra? ¿Y si se mezclaran por un día las dos? ¿Qué pasaría, soñaba el chaval, si un día sobre las tablas de un escenario, en la ciudad más hermosa del mundo, tocaran juntas mis dos bandas? ¿Y si además los músicos se mezclaran? ¿Y si estrenaran algo para mí? ¿Habría baile, canto, sorpresas? ¿Cómo tocaría? ¿Música andaluza, quizá? ¿Cornetas, tambores? ¿Sería capaz una banda de verdad de tocar marchas de la otra de toda la vida? ¿Se repasarían varias décadas de música profesional? ¿Qué pasaría si se cumpliera mi sueño? Y aquel niño soñaba y soñaba. ¿Y si ocurriera en diciembre del lejano 2017, en la ciudad de Sevilla, que mis dos bandas se juntaran, aunque fuera durante una hora y cuarto nada más? Y el Señor, que a menudo mira a Sevilla, concedió al pequeño aquel sueño tierno, nuestro, el mismo sueño que tenían tantos niños de aquel tiempo, de principios de los años 80. Y Dios miró a la tierra de su madre y sonrió y señaló con su dedo divino la cama de aquel niño que dormía una noche más con las cornetas y los tambores en la almohada y también en el alma. Hoy se puede cumplir el sueño. En Sevilla los sueños se cumplen. El sueño de aquel niño sevillano de los años 80 puede cumplirse. Ese sueño va a tener un nombre. Se llama Sevilla en Claros.